Bueno, dicho esto, ahora sí vamos con Elizabeth para que nos informe sobre quién es quién en las mentiras de la semana. Gracias, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. La libertad de expresión es un derecho humano fundamental, sin el cual la democracia es inconcebible. La garantía de poder decir lo que se piensa sin ningún temor a represalias es el elemento del debate plural que hace posible el avance a la sociedad y la democratización del Estado. Como parte de ese intercambio de ideas y opiniones, se encuentra el derecho de réplica, es decir, la respuesta que tiene derecho a dar cualquier persona mencionada, señalada o aludida desde el poder público o privado, como pueden ser los medios de comunicación y periodistas. El objetivo de esta sección, ¿quién es quién en las noticias de la semana?, es aclarar o desmentir la proliferación de noticias falsas, noticias con verdades a medias o noticias abiertamente tergiversadas que distorsionan las acciones del gobierno de la República o del presidente. Bueno, vamos a empezar pues con los ejemplos de esta semana. La primera es una portada del Universal. El Universal asegura que Sedena utiliza herbicida tóxico en terrenos de Sembrando Vida. En una portada del 20 de julio pasado, el Universal publica 8 columnas. Reportan uso de glifosato en Sembrando Vida. En esa nota, el diario asegura que Sedena utilizó ese herbicida en viveros de 8 estados del país para el programa Sembrando Vida. Esta información es falsa. En primer lugar, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, firmó un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2020, en el que plantea sustituir gradualmente el uso, adquisición, distribución, promoción e importación del glifosato y de los agroquímicos que lo contienen como ingrediente activo, hasta el 2024, cuando sería prohibido. El programa Sembrando Vida de la Secretaría de Bienestar, que beneficia a más de 430 mil sembradores en todo el país, tiene dentro de sus objetivos mejorar la producción agroforestal en zonas rurales prioritarias, promoviendo métodos de cultivo que consideren y fomenten la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la biodiversidad. Por lo consiguiente, el programa Sembrando Vida en ninguno de sus procesos adquiere, promueve el uso, distribución y o adquisición del glifosato o de agroquímicos que lo incluyan como ingrediente activo. Asimismo, la Secretaría de la Defensa Nacional, desde el 15 de agosto de 2020, ordenó evitar por completo el empleo de este herbicida y otros similares. En este contexto, la Sedena actualmente no usa glifosato o agroquímicos que lo contengan. La Secretaría de la Defensa Nacional asimismo informó que de los 31 viveros forestales militares con los que cuenta, 4 adquirieron y emplearon glifosato en 2019 y 10 más en 2020. El herbicida se usó para el control de maleza y de plagas en los módulos de producción y en las avenidas de los viveros, pero se usaron organismos de biorremediación para descontaminar viveros, los suelos, pero en ningún momento se aplicó el agroquímico en las semillas o plantas o en ningún árbol que los viveros producen para el programa Sembrando Vida. Bueno, esta es la primera nota. La segunda nota es una portada del Reforma. Dice, extinguen Fonden, dejan obras tiradas. En la edición del 1 de agosto pasado, el periódico Reforma publicó una portada titulada Extinguen Fonden, dejan obras tiradas, en la que el gobierno federal dejó sin recursos a cientos de personas que recibirían atención prioritaria por lluvias, inundaciones o sismos. Esta información es falsa.
Del 1 de diciembre de 2018 al 31 de junio del 2021, se han emitido 68 declaraciones de desastre natural y 164 de emergencia. Mediante esas declaratorias de desastre, se han atendido eventos que afectaron a 1.103 municipios de 18 entidades federativas, para cuya atención se solicitaron 18.797 millones de pesos. Las declaratorias de emergencia han permitido la atención de poco más de 2 millones de habitantes de 1.271 municipios de 27 entidades federativas, para las cuales se ha erogado 3.095 millones de pesos. Pongamos el ejemplo de Tabasco y Chiapas, donde más de 200.000 familias se vieron afectadas por las lluvias torrenciales del año pasado. Por primera vez se ha entregado de manera directa la ayuda a los afectados por más de 2.382 millones de pesos. De 194.783 hogares afectados en Tabasco. A julio de este año ya se han entregado 118.678 paquetes por hogar. Cada paquete está integrado por un refrigerador, estufa, colchón, entre otros enseres. En el caso de Chiapas, de 26.132 familias damnificadas, se han entregado 23.040 paquetes de ayuda. Además del dragado de ríos, de los ríos Grijalva y González, para evitar nuevas inundaciones. Se ha desalojado el agua de las presas antes de la temporada de lluvias para controlar la salida de agua. Se han rehabilitado carreteras, puentes, calles e infraestructura dañada. La respuesta puntual al acerto de reforma es: desapareció el Fonden por ser un fideicomiso que servía para la corrupción. Con el pretexto de las declaratorias de emergencias, gobiernos estatales y municipales hacían jugosos negocios inflando las cifras de afectados y de infraestructura destruida. Actualmente se cuenta con los recursos suficientes para atender cualquier emergencia o desastre natural. Y no hay obras tiradas, se trabaja para dar atención a las comunidades y familias damnificadas. Y en muchos casos, como en la emergencia en Nayarit, en el huracán Huila, en 2018 ya se atendió a los 180.000 afectados. La tercera nota dice, portada del Reforma, cae en el amarillismo. En la portada de ayer, la nota principal del periódico Reforma se titula "Sube la tarifa de la CFE, la tarifa del DAC, 20%". Así, con todo y signos de admiración, según la nota, las tarifas eléctricas domésticas de alto consumo para la Ciudad de México y el Estado de México han subido hasta 20.9%. Para agosto de este año, respecto a 12 meses atrás, revelan datos de la Comisión Federal de Electricidad. Hasta aquí el periódico. Decimos que Reforma cayó en el amarillismo porque su portada cae en el sensacionalismo. Es decir, que pretende generar sensaciones o emociones, que se interesa más por las formas que por el contenido de la información. Aquí Reforma quiere destacar que la Comisión Federal de Electricidad subió las tarifas de alto consumo 20% y pretende hacer un escándalo con ese dato, que no es falso, pero se exagera. La nota para crear el impacto de que suben las tarifas eléctricas de uso doméstico. En primer lugar, queremos aclarar que no es la Comisión Federal de Electricidad, sino la Secretaría de Hacienda, la que determina las tarifas domésticas. Existen dos tipos de tarifa doméstica: las de bajo consumo, que reciben subsidio, y las de alto consumo, que no reciben subsidio. La nota de Reforma se refiere a las tarifas de alto consumo que se pagan cuando el consumo del usuario rebasa los límites de las tarifas de bajo consumo. La tarifa de alto consumo, o DAC, que estableció Hacienda para el mes de agosto en el Valle de México, es de 120 pesos con 90 centavos por cargo fijo mensual y 5
pesos con 50 centavos por cada kilowatt hora de energía consumida. Esto representa un incremento mensual de 0.74% en el cargo fijo y 2.8% para el cargo de energía. Si se comparan los dos componentes de la tarifa con respecto a agosto de 2020, hay un incremento de 6.8% del cargo fijo y 20.9% para el cargo de energía. Sin embargo, hay que quitarles el porcentaje de inflación. En los 33 meses que lleva el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que se ha comprometido a no subir las tarifas por arriba de la inflación, lo cual ha cumplido hasta el momento. Esto se comprueba si vemos que el incremento para la tarifa de alto consumo en términos reales ha sido solo de 9.1%, mientras que la inflación ha sido de 11.41%. Debemos recordar que por la pandemia el presidente dispuso que para apoyar la economía familiar, ningún hogar de bajo consumo podría cambiar su estatus al de alto consumo, aunque aumentara su consumo en el confinamiento. En 15 meses, ningún usuario ha sido integrado a la tarifa de alto consumo o DAC. A pesar de consumir por arriba del límite más de 5.5 millones de hogares de bajo consumo, desde abril de 2020 a la fecha incrementaron el uso de electricidad por arriba del límite, pero no han sido reclasificados. Repetimos, no han sido reclasificados, lo cual ha significado un costo para la Comisión Federal de Electricidad de 13.261 millones de pesos, un esfuerzo financiero a favor de las familias mexicanas. Actualmente existen 210.352 usuarios domésticos que pagan la tarifa de alto consumo y son 41 millones de hogares que pagan la tarifa de bajo consumo y que es el último año, en el último año solamente aumentará 3.33%. por debajo de la inflación. Así como lo hemos visto, la nota de reforma es malintencionada, pero además queremos compartirles la comparación de las tarifas. Queremos compartirles, esta es una gráfica, compartirles la comparación de las tarifas de electricidad doméstica entre Estados Unidos y México para tener una idea clara del beneficio que significa para los hogares mexicanos que la Comisión Federal de Electricidad como empresa pública siga siendo la encargada de distribuir y comercializar la electricidad. Ahí está la gráfica. Podemos ver cómo no ha subido por encima de la inflación y nos mantenemos por debajo. Vamos a la siguiente, por favor. Esta es la última nota, la titulamos Portada de Reforma con información inexacta. En otra nota del periódico Reforma, publicada ayer también en portada, con el título Reciente inseguridad, primero a tapar baches. Consigna que, según el presidente Andrés Manuel López Obrador, antes que la inseguridad, a la gente le preocupan los baches y en las calles. Informa además que el presidente ayer anunció un programa nacional de bacheo. En la conferencia de prensa del lunes en Puerto Vallarta, a pregunta expresa de un reportero de Reforma, quien no se identificó, preguntó sobre la estrategia de seguridad, citando la Encuesta Nacional de Seguridad Pública del INEGI, según la cual 66% de la población consideró que su ciudad es insegura. El dato es verdadero, como se muestra en esta lámina. Sin embargo, hay que decir que durante esta administración, según la misma encuesta del INEGI, la percepción de inseguridad ha bajado por debajo de la que se tenía en 2013. Aquí vemos la gráfica. En septiembre de 2013, 68% de la gente percibía su ciudad como insegura. En marzo de 2018 subió hasta 76.8%. Y a lo largo de esta administración ha bajado 66.6% en junio de 2021. En la misma encuesta del INEGI, preguntó a los ciudadanos sobre los problemas de su ciudad y el 75.9% de los ciudadanos coincidieron en el que el principal problema de sus ciudades son los baches.
dejando la inseguridad en cuarto lugar. Aquí lo vemos en la gráfica. Los baches en las calles y avenidas tienen 75.9% y la delincuencia, que es robos, extorsiones, secuestros y fraudes, es a la baja con el 56.2%. Y bueno, si comparamos la misma pregunta de la encuesta de 2017, resulta que los baches también fueron la principal preocupación, pero la delincuencia, la inseguridad, estaba en segundo lugar. O sea, que a partir de esta administración que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, la percepción de inseguridad ha bajado. Así lo confirma el INEGI en estas dos gráficas. ¿Esta es la última? Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Es todo. Yo quiero participar en tu sección. ¿Me lo permites? Claro. Bueno, quiero mostrarles cuánto recibía de publicidad, cuánto recibía de dinero de publicidad el Universal y el Reforma. ¿Y por qué es su enojo con nosotros? A ver, préstame. El Universal con Fox, 274 millones. Con Calderón, 368 millones. Te podrá decir, es poco. El país tiene cerca de 2.500 municipios. El 80%, de esos municipios tienen como presupuesto anual, cuando mucho, 50 millones. El 80% de los municipios de México. Y con Peña, pues se rayó. 1.450 millones. En total, el Universal, 2.092 millones. A esto habría que agregar que les dieron crédito de Nacional Financiera. El caso del Reforma, 292 millones con Fox, con Calderón 404 y con Peña 291. En total, 987. Se podrá decir, es poco, es la mitad de lo que recibió el Universal. Nada más que aquí hay que aclarar que este periódico es el vocero de los potentados de México y recibe financiamiento de las grandes corporaciones que han hecho su agosto con el presupuesto público en los tiempos del periodo neoliberal. ¿Quién sostiene al Reforma? Los bancos. Telmex, Oxxo, la Coca-Cola, Bimbo, muchas de estas empresas que recibían condonaciones de impuestos, que no pagaban impuestos, o si pagaban se los devolvían. Entonces, esto
no incluye esa publicidad. Pero este es el problema, además de lo ideológico, más que nada con el Reforma, que es como el vocero del conservadurismo en México. Es este el periódico preferido de los conservadores. En el caso del Universal, no. Ahí no es tanto el asunto ideológico, sino la cuestión económica, ¿no? Pero en el caso del Reforma sí se vinculan las dos cosas: el dinero y la ideología conservadora. Ya hice mi aportación.